Esas cosas que has perdido, la vas a recuperar. Yo soy el Dios que levanta y restaura. Haré que te regresen lo que te han quitado, porque me has buscado con sinceridad y humildad. He visto cómo tu corazón sufre y piensas en ocasiones que tu vida está acabada. Pero pronto entenderás más claramente cuánto te amo en verdad. Tu futuro siempre ha estado en mis manos y tengo el poder para cambiar todas esas situaciones que vinieron contra ti. Hubo momentos en que te sentiste solo y perdiste los deseos de vivir. Pero estoy cambiando todo. Por eso también me he acercado a ti, para mostrarte con este amor que quiero bendecirte grandemente y que lo que otros planearon para tu mal, lo cambiaré y lo usaré para levantarte, fortalecerte y prosperarte. Tienes que ser valiente y soñar con sueños grandes. Tienes que atreverte a pensar en proyectos gigantes. Sabes que tomado de mi mano, puedes llegar muy lejos. Si realmente crees con toda tu alma que mi presencia vive en tu corazón, empieza a pensar como yo pienso. Para mi poder no hay límites, obstáculos o enemigos que lo puedan detener. Deja de pensar en la derrota. Ya no le des espacio en tu mente, ni al desánimo ni al fracaso. Tal vez estás permitiendo que la gente negativa te mueva de aquí para allá, que te saquen de tu rumbo y quedes al final como barco a la deriva, golpeado por las olas y sacudido por los vientos. Yo haré que recuperes todo lo perdido, pero tienes que valorar mi amor y los planes que tengo para ti. Si te digo algo, tómalo como verdad. Si en mi palabra está escrito, lo respetarás y lo obedecerás. No rechaces mi consejo. No le busques siempre el lado negativo a las cosas que te pasan. Ven cada mañana a hablar conmigo. Busca durante el día unos minutos y hablemos un poquito. Antes de irte a dormir, dobla tus rodillas y cuéntame cómo te fue, qué cosas enfrentas. Yo te llenaré de fuerza sobrenatural. Verás con tus ojos grandes milagros que tu vida cambiarán. Comprobarás que yo soy un Dios y Padre fiel. Pero recuerda, quiero tu corazón, tu lealtad, que las palabras que salgan de tu boca sean para bendecir y edificar. Más claro no puede estar. Te amo. Eso nunca va a cambiar. Ahora, dime que me amas una vez más. Amén.
Comparte este video y deja tu nombre, el de tus hijos y familiares. Le pedimos a Dios que traiga a tu vida y a tu familia la paz, la armonía y la provisión que tanto necesitan. Suscríbete a las notificaciones. Deja tu nombre aquí abajito.